Listo, vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. El gobierno de la provincia de Pichincha les da la bienvenida al taller de cortes urbanos básico. Le damos la bienvenida a nuestro señor subdirector, el ingeniero Segundo Churuchumbi, para que nos dé sus palabras de bienvenida al taller. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada Sarita. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Saludar al equipo de la Coordinación de Emprendimientos de la Dirección de Economía Solidaria. Hacer llegar un cordial saludo a nombre de nuestras máximas autoridades, del gobierno de la provincia de Pichincha, de nuestra señorita prefecta, abogada Paola Pavón, así también de nuestro viceprefecto, el ingeniero Alexandro Tonelo. Saludarles cordialmente, un saludo de trabajo. Nosotros como gobierno de la provincia de Pichincha estamos desarrollando una serie de talleres para el fomento y fortalecimiento del emprendimiento en los distintos sectores productivos. Semana tras semana estamos desarrollando una serie de talleres para cada uno de estos sectores. Ha habido una infinidad de talleres, podemos decir, para los distintos sectores: artesanos, comerciantes, agrícola, pecuario, distintos temas de prácticos, panadería, gastronomía, textilería, también otros talleres importantes como son el tema de marketing digital, planes de negocio, planes estratégicos, etcétera, etcétera. Todo lo que está necesario y tal vez de moda, podríamos decir, en estos momentos críticos de crisis sanitaria, de crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos gustosos de apoyar, de acompañar con estos talleres para fortalecer a los distintos emprendimientos. En esta ocasión, bueno, es del taller importantísimo para este sector, que está dirigido este taller, denominado cortes urbanos. Entonces aquí van a ver una serie de temas en estos 3 días. Van a revisar cortes básicos, cortes con tijera, afeitados, de estilo de barbas. Ahí quisiéramos agradecer a Tony Moreira, muchas gracias por ese apoyo, por esa contribución y por ese apoyo al gobierno de la provincia de Pichincha. Nosotros en marco de la alianza con las distintas instituciones públicas, privadas, emprendedores, etcétera, etcétera, desarrollamos este taller, estos talleres, y creemos que es importante juntar esfuerzos, juntar recursos técnicos, juntar capacitadores para facilitar estos conocimientos a los distintos sectores productivos. Así que agradecer a Antonio por esta importante charlas y talleres que nos va a desarrollar en estos 3 días. Agradecer Sarita Villavicencio, que igual semana tras semana está con los distintos temas relacionados a la belleza, que nos está apoyando, que nos está contribuyendo con estas capacitaciones. Finalmente, lo único que quiero decir, nos queda 2 retos en estos tiempos difíciles. En estos tiempos complicados, por un lado es cuidar la vida, cuidar la salud, protegernos de la pandemia, del virus. Por otro lado, el otro reto grande es generar emprendimientos, generar negocios, generar trabajo, innovar, crear, ser persistente. Si un negocio no funcionó, evaluar y reorganizar, o tal vez abrir otro negocio, ¿no? Es tiempo de reinventar, de adaptarnos o estar en resiliencia, como dicen los expertos. Entonces, en estos tiempos nos queda así. Así que quisiéramos dar la bienvenida, un saludo cordial nuevamente a nombre de nuestras autoridades, y desearle los mejores éxitos en estos 3 días que vamos a desarrollar este importante taller. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Adelante, Sarita, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Como ya lo decía el nuestro ingeniero, es que bienvenidos a todos. El saludo de la señorita prefecta. Es un honor para ella
poderles brindar a ustedes estos talleres para generar un ingreso para sus hogares. Este es el fin que tienen los talleres de belleza, que queremos ayudarles a que puedan ustedes generar un ingreso a sus hogares, aprendan una manera de emprender y puedan generar eso, que decimos los ingresos a sus hogares. Pedirles, por favor, que se registren en el chat, que lo iré transmitiendo durante el taller para que puedan registrar su asistencia. Solo así ustedes pueden hacerse acreedores al certificado que se les entrega terminado el taller. Con el 100% de asistencia se les puede entregar el taller, el certificado, perdón. También darles, como decía el ingeniero, muchísimas gracias a Tony por su colaboración, ya que su colaboración es gratuita, no tiene ningún costo, y simplemente está aquí para ayudarnos a generar un ingreso para nuestros hogares, enseñarnos a lo que a muchos de nosotros nos ha costado, pero ese es su contribución a Pichincha. Pero te comento que no es solo a Pichincha, porque estás a nivel nacional y también tenemos, me decían que hay personas del extranjero que estamos en este momento. Por eso, de mi parte, de parte de nuestro director de Economía Popular y Solidaria, de parte de nuestra señorita prefecta y de nuestro viceprefecto, el ingeniero Alexandro Tonelo, te damos las gracias y un Dios te pague. Entonces, sin más, voy a empezar y te doy la bienvenida, Tony. Muchas gracias. Gracias, señora Sarita. Muchísimas gracias también al director por sus palabras. Me presento, mi nombre es Tony Moreira, soy el técnico capilar de la empresa Mercampaz de la línea Chocolife en exclusivo. Ahora, muy aparte del tema de técnico, soy barbero desde hace 18 años atrás. Soy la tercera línea de barberos de mi familia. Esto es una profesión que viene desde mis abuelos, desde mis papás, mis tíos, mis tías. Entonces, aprendí muy joven el arte de la barbería. Y bueno, soy de Manabí, exactamente soy de Puerto Viejo. Y como dijo Sarita, el más grande pago para mí es saber que el arte que yo tengo, la profesión que yo llevo, no va a morir nunca. Y lo que yo he aprendido a lo largo de los años va a pasar en ustedes y en los siguientes y en los siguientes. Y es que el conocimiento, como dijeron una vez, no se debe guardar, se debe compartir. Por esa razón yo estoy acá presente para el día de hoy poder suplirles muchas necesidades que ustedes tienen, además de enseñarles algunas de las técnicas que tenemos nosotros. Entonces, para comenzar, el día de hoy vamos a hablar sobre los cortes clásicos o los cortes normales. ¿Por qué razón? Porque existen muchos errores en cuanto a estos tipos de cortes y sobre todo en la ubicación correcta de las máquinas. Y para ello también nosotros tenemos que acompañarnos de productos profesionales como los tenemos nosotros en la línea Urban, que es básicamente, y de manera muy humilde les digo, es una línea que yo ayudé a nacer, que yo ayudé a criar. Como barbero conozco las necesidades del cabello del hombre y por esa misma razón conozco a la perfección lo que todos nosotros necesitamos, tanto para el peinado como para el pre o para el post corte de lo que necesitamos. Así que vamos a comenzar. Listo. Voy a ir transmitiendo ya ahorita un video donde estamos cortando, ¿sí?, paso a paso de lo que se debe hacer con un corte normal. Súper práctico y súper sencillo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Por aquí estoy viendo, chicos, de que nos tienen audio. Para los que no tienen audio, suban el volumen, activen el audio de su equipo, colóquense lo más cerca posible el router para que tengan una muy buena recepción. Bien. Por excelencia, los barberos nos manejamos en la actualidad con máquinas de corte, ¿sí? Independientemente la marca, independientemente cuál sea, si sea una máquina inalámbrica o si sea una máquina con cable. Ambas son de muy buena utilidad. Nos libran de muchas necesidades, como por ejemplo las inalámbricas, nos van a ayudar mucho
en los trabajos que nosotros tenemos con fallas de energía, con trabajos express que tenemos que hacer fuera de casa. En épocas difíciles, en épocas de problemas, nosotros encontramos siempre oportunidades. Y la barbería es un arte que se viene desarrollando desde hace 20.000 años atrás. Así es, desde hace 20.000 años atrás nosotros los barberos estamos colocados en la historia. Pero a medida que nosotros hemos avanzado, la tecnología también ha crecido. Y gracias a ello es que tenemos este tipo de herramientas. Una máquina con cable siempre va a ser una máquina perfecta para poder trabajarla, ya que este tipo de máquinas te ofrece mayor durabilidad y mejor fuerza por su cable. A diferencia de una máquina inalámbrica, que dependemos del tiempo de vida de la batería. Dos cositas que tienen que saber al momento de comprar sus máquinas. Ahora, importante que en el momento del corte de cabello, nosotros manejamos dos movimientos sencillos. Primero, el movimiento de cuchareo o paleo. Vamos a colocarnos de ladito para que puedan ver mi mano. ¿Qué es el movimiento de paleo? Es el movimiento que se debe anclar la cuchilla, pasar de manera recta y luego sacarla, formando una diagonal. Entonces, este movimiento de la muñeca se llama cuchareo. ¿Qué pasa con el movimiento de cuchareo? El movimiento de cuchareo o el movimiento de paleo nos ayuda a nosotros a poder cortar grandes cantidades de cabello. Asimismo, empezar a definir las líneas de corte. Luego de esto viene el movimiento de suspensión. ¿Qué es el movimiento de suspensión? Es un movimiento donde colocas la cuchilla de la navaja la cuchilla de la máquina totalmente recta. En un cuchareo la colocamos en diagonal, ¿sí? Cuando la máquina la colocan ustedes horizontal, la cuchilla se ubica en una posición de 45 grados. Lo que debemos hacer es colocar la máquina en 45 grados para que la cuchilla ocupe un ángulo recto. Y lo que vamos a hacer es cortarlo de esta forma. A esto le llamamos suspensión, donde la máquina se encuentra totalmente recta. ¿Ok? Movimiento número uno, cuchareo. Ideal para cortes normales, cortar las cantidades del cabello y diseñar las líneas del corte. Movimiento de suspensión. ¿Qué es el movimiento de suspensión? Un movimiento que me va a permitir a mí poder eliminar las líneas que yo he formado en el diseño básico del corte. ¿Por qué tengo que tener estos dos movimientos? Porque si yo empiezo a borrar líneas con cuchareo, voy a formar una nueva línea más arriba y más arriba. Y no voy a terminar el corte como en principio estuvo diseñado. Entonces, dos movimientos básicos, cuchareo y paleo. Otra de las cosas que vemos comúnmente de los errores entre los peluqueros o barberos es que utilizamos peines no adecuados para el corte. ¿Qué significa peine no adecuado? Esto es un peine de corte con tijera, más no un peine con máquina. Hay un movimiento que se llama máquina sobre peine, ¿sí? Una manera de corte. ¿Qué es máquina sobre peine? Es colocar el peine y cortar con la máquina. Pero veamos, este tipo de peines con este tipo de cuchillas de la máquina me dejan espacios tanto arriba como abajo, que normalmente pueden generar vacíos, huecos o malos cortes. Para ello, nosotros tenemos un peine adecuado para trabajar con la máquina. Es un peine que se coloca y tiene el mismo diámetro o el mismo tamaño, tanto en su cuchilla como en su peine. Aquí puedo realizar el famoso máquina sobre peine. ¿Ok? Tomas cabello y vas utilizando máquina sobre peine. Tanto la máquina como la tijera tienen su propio peine. Así el peine pequeño que les mostré hace un minuto se utiliza solo con esta herramienta. Toma el diámetro correcto para realizar el corte adecuado que uno va a tomar. ¿Ok? Vamos a pasar sin más, entonces, a irles desarrollando
el video. Nos preguntan, por aquí estoy viendo, ¿dónde puedo comprar los peines? Chicos, son peines anchos. Ustedes pueden comprarlos de cualquier marca. Peines anchos. Hay peines anchos. Mientras el peine cubra la cantidad o el largo de la cuchilla, es un peine perfecto. Bueno, en esto también vamos a mencionar, gracias a la colaboración también de la señora Lorena Arcos con su local Siempre Radiante, donde nos está otorgando premios para todos. Antes de avanzar, día a día vamos a entregar premios a ustedes, ¿sí? Tengo ya numerados cada una de las personas que están conectadas, en mi pantalla van saliendo y se van colocando los números, así que ya mismo vamos a hacer un sorteo del primer producto el día de hoy, mañana el segundo y el tercer día van a ser dos, ¿ok? Vamos avanzando. Vamos a compartir pantalla. Y voy a ir dialogando con ustedes mientras le muestro el video. Vamos a ir paso a paso con el video. Silenciamos para que no nos obstruya. Me está permitiendo compartir. Ok. ¿Estamos ya? Listo. Pude ingresar a mi pantalla. Bien. Vamos a mostrarle entonces. Vamos a mostrarles cómo se debe realizar un corte normal. Esto es un cabello que se presenta comúnmente en nuestras peluquerías y en nuestras barberías cada vez que llegan nuestros clientes, que llegan nuestros amigos, las personas que vamos a cortar. Paso número uno para el corte. Existen 5 pasos básicos para el corte de cabello. Paso número uno se llama peinar. ¿Por qué peinar? Porque de esta manera yo sé cómo voy a orientar el cabello de mi cliente y también voy a identificar diferentes daños o afecciones de la piel cabelluda. Recordemos que la piel cabelluda también sufre de afecciones, tanto como caspa, o también visitas de algunos insectos indeseados, como los piojitos, como cualquier otra cosa. Todo se acumula en el cabello y nosotros podemos identificarlo cuando lo estamos peinando. En mi caso, incluso tenía clientes que llegaban con mondadientes, palillos de dientes, ¿verdad?, hacia adentro del cabello, escondiéndolos, no sé por qué es esa costumbre, o palitos de fósforo, que los tienen por ahí metiditos. Si ustedes no logran identificar este tipo de cosas, la máquina se les puede dañar, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a peinar para identificar el tipo de corte. Una vez que encontramos el tipo de corte de la persona o el peinado que se va a realizar, vamos a hacer una sección o una división. ¿Por qué una división? Porque aquí yo voy a ir para el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Corte en la parte inferior. El tercero sería corte en la parte superior. Por esa razón, dividimos en dos el cráneo, parte superior y parte inferior del corte. Vamos a realizar el corte en hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y luego hacemos conexiones en la parte posterior, ¿ok? Tomamos una máquina que nos permita generar el primer movimiento, que es movimiento de cuchareo. Aquí está nuestra mano realizando el tipo de movimiento de cuchareo y movimiento de paleo. ¿Se puede utilizar con máquina con el pelo mojado porque se puede dañar la máquina? Sí, hay máquinas que pueden cortar el cabello húmedo, no mojado, húmedo, para realizar estos tipos de cortes. Puedo compartirles el video, con todo gusto se los puedo compartir, pero el video que ustedes están viendo
fue grabado en alta calidad y es muy pesado para compartirlo. Ya lo hemos intentado, pero no se puede. Esperamos, vamos a realizar talleres también físicos. Les presento antes de seguir avanzando, estoy dentro de nuestro centro de capacitaciones de Chocolife en Puerto Viejo. Asimismo, tenemos un centro de capacitaciones en Quito. Nos podemos coordinar también con el auspicio del gobierno provincial de Pichincha para poder realizar talleres físicos, ¿ok? Señora Sarita, si me ayuda con las preguntas, porque veo que la luz está que se enciende del lado de acá. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan cómo limpiar las máquinas. Limpiar las máquinas? Ya vamos, chicos, tranquilos. Primero el corte, luego las máquinas, ¿ya? Ya vamos a pasar, es un tema que, es más, lo vamos a dejar anotadito acá para al finalizar explicarles cómo limpiarlas. Listo. ¿Algo más en cuanto al corte? Dice, yo tengo máquina, pero no lo uso porque parece que no le voy a cortar. Que les voy a cortar, entiendo. Lo que pienso es que deberíamos indicarles que las máquinas no cortan. Exacto. ¿No? Las máquinas de cabello tienen... Vamos a dejar de compartir esto antes de seguir con el video. Las máquinas de cabello tienen una distancia segura entre la cuchilla móvil y la cuchilla fija, ¿ok? Vamos a utilizar esta porque la máquina ya está descargada. Eso es lo malo de tener máquinas inalámbricas que se te descargan, como un teléfono. A mayor uso, mayor descarga. A diferencia de una máquina con cable que... solo es conectarla y encenderla. Ok, listo. Las máquinas de corte tienen una distancia segura, entre la cuchilla de corte y la cuchilla fija. Vamos a colocarla de ladito para que la puedan ver. Ok, aquí está. Esto ya, la cuchilla está cerrada. Luego abrimos la cuchilla o la elevamos. Cuando la máquina está cerrada, muy pocas veces tiende a cortar. ¿Por qué digo muy pocas veces? Por la siguiente razón. Hay personas que acostumbran cortar así, clavando la cuchilla. Cuando clavan la cuchilla, obviamente la piel se va a incrustar en estas ranuras y va a generar una leve laceración, pero no va a cortar. Recuerda que tenemos adaptadores que también te ayudan como seguridad para que no sufras algún daño. ¿Ok? Listo, avanzamos. Ya. Nos preguntaban, yo no puedo borrar la línea. Trato de borrarlo y se me queda un hueco. Ya vamos a ver en el video cómo se borra la línea, ¿ok? Ya. Listo. Vamos avanzando y vamos a generar el corte en diagonal con cuchareo. Veamos, un adaptador alto para ubicarlo de la mitad hacia arriba. Nuevamente. Vamos a generar el corte llevándolo hacia el posterior en una diagonal de forma, perdón, hacia el occipital de forma diagonal. Vamos a colocar el adaptador más alto, que puede ser el número 2 o el número 3, para generar la primera línea de corte. Primero con cuchareo y luego con suspensión. Vean el movimiento del cuchareo. Nuevamente llevamos el corte en una diagonal, generándolo con el movimiento de cuchareo, llevándolo obviamente hacia la parte posterior. En este caso sería el hueso occipital. Aquí viene la maniobra de máquina sobre peine. ¿Por qué razón máquina sobre peine? Porque así puedo generar la conexión en la parte superior mucho más rápido. Okay. Seguimos generando ahora con un adaptador menor al que iniciamos, que puede ser la 1 o la 1.5. En este punto ya empezamos desde la base hacia la primera línea de diseño. Trabajamos con las esquinas, tanto izquierda como derecha, para trabajar alrededor de las orejas, porque de esta manera podemos cubrir mayor parte del corte. Nuevamente, una vez que terminamos con nuestro adaptador alto,
¿sí? Luego de que hemos hecho nuestra conexión de máquina sobre peine, vamos a cortar con la base, ¿sí? Con el adaptador más corto. Puede ser 1.5, puede ser 1 o puede ser medio. Trabajamos con las esquinas de la cuchilla para poder alcanzar esas zonas que al principio no podemos cubrir. ¿Ok? Empezamos con cuchareo y mientras más alto vamos a llegar, debemos suspender la máquina. Cuando llegas al área de la línea, para evitar que se te hagan huecos, vas a utilizar el movimiento de suspendido. Nos debemos apoyar con el peine ancho para barrer el cabello que se está cortando, ¿sí? El peine lo llevamos en la otra mano, ¿sí? En la que no somos tan hábiles. Para los zurdos, el peine va a la derecha y para los diestros, el peine va a la izquierda. De esta manera, tú puedes ir peinando para sacar el exceso del cabello. Máquina sobre peine para borrar las líneas que nos van quedando, ¿sí? El peine debe manejarse. Vamos a poner pausa acá. Por acá está mi pantallita. El peine debe manejarse siempre recto. Siempre recto. No inclinado hacia adentro ni tampoco hacia afuera. Siempre recto para ir recto en relación del punto del cráneo, ¿no? Acá. No puedo llevarlo hacia adentro porque voy a generar una línea de corte diferente. Ni tampoco hacia afuera porque no te va a generar ningún corte. Siempre recto desde la base del corte hacia arriba. ¿Ok? Luego, una vez que hemos pasado el adaptador más bajo, que es el adaptador 1, podemos pasar a pulir el corte, quitando el peine, quitando el adaptador, y luego con la media ir puliendo solo las esquinas del corte, con las puntas tanto interna como externa de nuestra máquina. Y así vamos a ir desarrollando el corte, tanto en la parte izquierda como en la derecha. Este es un paso a paso de un video en vivo de cómo se realizó un corte básico. ¿Listo? Nos movemos hacia el otro hemisferio. Ya tenemos el corte en el lado derecho. Vamos ahora a pasar al hemisferio izquierdo. Nuevamente humedecemos la parte superior para generar secciones limpias. ¿Qué son secciones limpias? Secciones donde se ven las líneas totalmente rectas. Los peines, tengo mi pantallita acá, los peines tienen dos tipos o dos grupos de púas. Son púas anchas, púas apretadas. Púas anchas y púas apretadas. Con las púas anchas yo voy a ayudar a agrupar el cabello o distribuirlo. Hacemos cambio hacia las púas apretadas, como está mostrando en el video, para empezar a proyectar y tener mejor definición de la línea de corte. Acá agrupamos y luego con las púas apretadas vamos a distribuir de mejor forma la línea de corte. ¿Ok? Y procedemos a hacer lo mismo que se hizo del hemisferio derecho. Adaptador alto, cuchareo desde la mitad hacia la conexión. ¿Sí? Estamos todavía en el paso 2, que es corte inferior. Recuerden que el paso 1 es peinar. Paso 2, corte inferior. Paso 3, corte superior. Paso 4, conexiones. Y paso 5, afeitado. Bueno, estamos en el paso 2 nuevamente. Hacemos cuchareo para hacer nuestra línea de diseño. Mientras más alto sea la zona de corte, vamos a sacarlo mucho más. Siempre formando una diagonal, porque recuerden que debemos llevar una zona de corte hacia el occipital para que no se quede el área del remolino, ¿sí? No sé qué el área de remolino, desigual que nos permita que se levanten estos cabellos, ¿ok? Vamos hacia abajo con nuestro adaptador número 1,
Recuerden que pasamos la 2 hacia arriba y con el número 1 hacia abajo vamos generando con el movimiento de cuchareo y en la zona de la línea con suspendido. ¿Todo esto para qué? Para evitar generar líneas que no vamos a poder borrar después. ¿Ok? Esto es confianza y un buen ejercicio de la muñeca. Acostúmbrense a utilizar su máquina apagada para que su mano se vaya acostumbrando al peso de ella. ¿Ok? Vamos a ir borrando la línea, ¿sí? Con el movimiento de suspendido. Y por último terminamos con máquina sobre peine para pulir de mejor manera la línea que creamos. ¿Ok? Nuevamente sin adaptador, con nuestro peine ancho, y vamos a realizar máquina sobre peine generando mayor agrupación del cabello, como se haría con la máquina, ¿no? Vamos a paliar, cucharear o generar mayor agrupación, un mayor agrupamiento de cabellos para cortar. Anclamos, levantamos y sacamos un poco el peine para poder cortar. Y solo vamos a cortar estas pequeñas puntitas que sobresalen y generan una mala apariencia, una mala visión al corte. ¿Ok? Una vez que hemos terminado en ambos hemisferios, vamos a pasar a la parte posterior después de haber pulido de la misma manera que lo hicimos en el lado derecho, ¿no? Trabajamos con la punta externa y también podemos hacerlo con la punta interna de la cuchilla. Es importante trabajar con las esquinas de la cuchilla porque podemos llegar a estas zonas que normalmente no lo hacemos, ¿ok? Hay que apoyarse en todo el extremo o toda la forma de la cuchilla para que ustedes puedan generar una mejor área del corte. Listo. Pasamos a la parte posterior para generar el corte en la zona del occipital, ¿sí? Sin generar estas elevaciones del cabello. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir la parte posterior de la misma forma que lo hicimos en el hemisferio izquierdo o derecho. En la cúspide del cabello. ¿Qué es la cúspide del cabello? Es la zona más alta del cráneo. Llevamos las líneas de corte, llevamos las líneas del cabello y luego dividimos, ¿sí? Luego dividimos la cúspide del cráneo de la parte posterior para tener una mejor zona del corte. ¿Ok? Luego vamos a tomar nuevamente nuestra máquina y vamos a hacer el mismo corte que hicimos en ambos laterales. Pero esta vez vamos a cuidar el occipital, como lo estamos marcando, con un muy buen movimiento de cuchareo. Una vez que hemos generado las líneas de corte con cuchareo, vamos a pasar al adaptador anterior de la 2, que sería la 1, y asimismo manejar la misma técnica, cuchareo y suspendido. Ok, nuevamente después de la 2, pasamos a la 1, cuchareando y suspendiendo nuestro adaptador. En esta área se les va a hacer mucho más sencillo, porque recuerda que llevas los hemisferios, se van a encontrar en la parte posterior. Se puede hacer con cualquier tipo de máquinas, se puede hacer
con cualquier tipo de adaptadores. Esto es un corte totalmente básico. Es uno de los cortes más comunes que existen entre los hombres. Luego de esto, vamos a pasar, ¿sí?, sin el adaptador, a pulir. Obviamente, con nuestra máquina suspendida, eliminamos esos pequeños cabellos que quedaron de más y que están generando líneas indeseables. ¿Ok? Suspendida nuestra máquina. Pasamos a pulir. Utilizando, obviamente, ambas esquinas del corte. ¿Okay? Una vez que hemos pulido la parte posterior, ya estaríamos listos para trabajar en la parte posterior con tijeras. Ya vamos a terminar esta primera parte. Pasamos a preguntas y respuestas de lo que hemos visto de nuestro vídeo. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Sarita, ¿que ha estado atenta de las preguntas? Listo. Hay una compañerita que nos pregunta, dice que ella recién está empezando y que cuando corta le queda el corte especie como un casco. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Ya. Cuando se te queda como un casco es cuando hay un desnivel desde la parte inferior hacia la parte superior. Allí eso se lo regula con la técnica que viste de máquina sobre peine. Tomas el peine de esta manera, lo anclas, tomas cabello, una vez que llevas. Esto tiene que estar asentado en la base del cráneo, ¿no? Esto es así. ¿Ok? Esto es así. Una vez que tienes el cabello necesario para cortar, vas a pasar tu máquina y vas a generar el corte. ¿Sí? Esto para hacer conexiones. Otra forma que te puedes apoyar es subiendo otro adaptador. No llevarlo con la 2 directamente. Después de la 2 existe la 3, existe la 4, existe la 5. Puedes ir subiendo poco a poco con ellos mismos. Pero la forma más práctica y más rápida es máquina sobre peine y luego ir cortando. Separa el peine lo que más puedas, separas el peine lo que más puedas y luego vas regulando hacia la zona del corte. No hacia adentro totalmente porque vas a generar huecos, sino que vas a llevarlo hasta que el peine te quede totalmente recto y en proporción igual al resto del cabello. ¿Ok? ¿Qué más teníamos? ¿Hasta qué tipo de altura debo alzar el peine? ¿Hasta qué tipo de altura? Ajá. Luego de la conexión. Luego de la conexión del cabello, recuerda que la conexión de la parte superior y de la parte inferior se encuentra en el inicio o en el nacimiento de la entrada. De aquí hacia arriba se marca la parte superior y de aquí hacia abajo es la parte inferior. El peine va a ir siempre en esta zona para ayudarnos con las conexiones. Dice, ¿cómo se hace para marcar la zona del frente? Ya que eso es una, se usa mucho en los cortes urbanos. Listo. La zona del frente tiene diferentes tipos de problemas. Problema número 1. No todos los hombres puedes realizarle el tipo de enmarcado de la zona frontal. ¿Por qué razón? Porque tenemos el famoso pico de bruja, algunos. El pico de bruja se le denomina a esta partecita que en medio se forma como una V. Así se lo conoce vulgarmente, pico de bruja. No te permite desarrollar una entrada porque al momento de afeitarlo va a quedar totalmente verde. Problema número 1. Problema número 2. Las entradas en los laterales son muy pronunciadas, llevándote a que la frente se vea muy amplia. ¿Ok? Problema número 3. Cabello es muy fino, que al momento de realizar un corte frontal se va a ver demasiado ralito, como un efecto de cortina. Entonces, para los que sí se les puede hacer este tipo de trabajos, recuerda que tu cara siempre va a ayudarte
a enmarcar las zonas. ¿De qué razón? Una frente no puede ocupar más de 4 dedos de relación al alto del cabello, ¿sí? No muy ancha, más de 4 dedos es muy grande. Menos de 2 dedos es muy pequeña, porque también existen hombres que la parte de la frente o la parte del frontal es muy corta. ¿Cómo haces? Vas a tomar de relación el final de las cejas o el inicio, o en este caso el final del ojo, del hueso del ojo, y vas a llevar tu peine hacia arriba, ¿ok? De esta forma, y luego vas a enmarcarlo en la línea recta. Luego vas a llevarlo en el lado posterior y vas a hacer el mismo efecto. Para la parte superior vas a tomar la zona media y vas a hacer una línea recta. Y luego de allí vas a ir midiendo toda la zona frontal para que te quede totalmente parejo. Te das cuenta que yo no puedo hacerme este tipo de diseño porque de este lado tengo vacíos. Así que simplemente logramos ubicarlos en los posteriores. Algo muy importante que sus clientes siempre van a escucharlos y en este caso van a hacer uso de las recomendaciones que ustedes les dan. Por este motivo es importante de que cuando ustedes ven que el cliente no le va a quedar bien un recorte frontal, se lo deban decir con toda la humildad posible para que ellos le comprendan de que eso no le va a quedar bien. Pero si le va a aportar, si el corte en la zona frontal le va a aportar mucho carácter, háganlo con toda la confianza. Me parece una pregunta. Dice, ¿cómo puedo cortar cuando me topo con gotitas en la cabeza y la máquina choca en ella? Entiendo que debe ser gorditos, debe ser en la cabeza. Sí, hay veces que tienen la cabeza como graditas y dice que ahí les choca la máquina. En la parte posterior siempre hay gorduras, ¿sí? Hay gorduras de la piel cabelluda. Recuerden que en la piel cabelluda también se acumula grasa. Por eso se peina. Por eso se debe peinar, porque uno identifica los espacios, los huecos, estos pequeños gorditos que se forman en la parte posterior o en la parte de los laterales. ¿Qué se hace? Se tiene que tener mucho cuidado con la máquina al momento de cucharear o de suspender. Otra cosa, para este tipo de personas, los cortes muy bajos no les va a convenir porque va a develar estos gorditos, tanto en los laterales como en la parte posterior. Lo que se debe hacer allí es que tienes que controlar que el cabello no te vaya a quedar muy bajo para que no se formen estas gorduras, sino que te quede totalmente parejo. Ayudar a que el cabello largo oculte estas imperfecciones. Dice, ¿cómo regulo la máquina para que quede bien el pulido en el corte? ¿Cómo regulas la máquina para que quede bien pulido el corte? Ok, listo. En la parte de los lados tenemos la palanca de ajuste. Cuando la palanca se encuentra en la parte superior, está en 0. Cuando la palanca se encuentra en la parte inferior, se encuentra en medio. Abre, por favor. Gracias. Se encuentra en medio. ¿Cómo hacemos? Siempre cuando la máquina vaya en 0, ajustada, ¿no? Y cuando vaya en medio, la máquina también ajustada. Existe un número intermedio entre 0 y media y se llama 0.25 o intermedio. Algunos lo utilizamos para cortes fade, para cortes mucho más bajos, para ayudarnos a eliminar esta pequeña línea que queda entre la 0 y la media. Pero hay que tener mucho cuidado porque solo se trabaja sobre esa línea, no más arriba y no más abajo. Ahí. Dice, ¿me pueden aclarar una duda? ¿La línea se elimina con cuchareo o con la otra técnica? A ver, para generar las líneas de corte con cuchareo, para borrar las líneas, suspendido. ¿Sí? Aquí también nos podemos apoyar de que si hacemos la línea con la 0, podemos borrarla con la media, ¿sí? Y suspendida la máquina. Siempre suspendida la máquina para borrar líneas, para generar las líneas de diseño y de corte con cuchareo.
Se le desactivó el audio, señora Sarita. Ahí. Dice, ¿cómo hago con una cabeza que tiene más de un remolino? ese es un problema grave. Hay remolinos que se encuentran dos en la parte posterior y te permiten peinarlo. Sí, perfecto. Recomendación número uno. Cuando tienes más remolinos, busca en qué estado del peinado el cabello no se levanta. Hay personas que tienen muchos remolinos y al momento de peinarse hacia adelante, todo queda parejo. Entonces, este tipo de cortes tiene que ser bajo. Hay remolinos que todo te lo llevan a la derecha o todo te lo llevan a la izquierda. Eso se consigue, eso se hace o se puede ver cuando tú peinas. Por eso, peinar es el paso número uno y es el más importante de todos. Porque a partir de aquí, yo defino qué tipo de corte puedo hacerle. Pero existen también personas que tienen 5 remolinos y que no se puede peinar nada, absolutamente nada, y lo único que les queda es un corte totalmente bajo donde los remolinos quedan anulados. Entonces, eso ya se llama un muteo de corte. Nosotros lo conocemos en estilismo como muteo de corte cuando los remolinos no aportan absolutamente nada y es más, nos dañan el corte. Pero también hay remolinos que te llevan el cabello hacia arriba, donde te permite cortar el cabello un poco elevado o paradito los cabellos, que pueden servir también muy bien para los diferentes diseños. ¿La línea guía tiene que ser por encima del hueso occipital o por debajo? Depende. Muy buena pregunta. Depende. Lo normal es que se encuentre sobre la línea del occipital, pero recuerda que el occipital en nosotros no es parejo, porque el occipital puede ser más arriba de lo normal o más abajo de lo normal. Lo que tenemos que lograr en un corte de hombres es que puedas tener una zona de curva desde el parietal hacia el occipital que no sobrepase la mitad del cráneo. Siempre tienes que ubicar la mitad del cráneo, ¿sí? La mitad del cráneo para poder darle la zona al occipital. Hay unos, los humanos somos así, ¿no? Hay unos que el hueso occipital está muy arriba, hay otros que está muy abajo y hay otros que se encuentran muy afuera. Entonces tenemos que controlar siempre esa área. Dice, ¿cómo puedo cortar en un cabello demasiado lacio? Un cabello demasiado lacio. La máquina te va a permitir cortarlo perfectamente, no hay ningún problema. Cuando el cabello es muy grueso, yo te aconsejo utilizar máquinas con cable. ¿Por qué razón? Porque las máquinas con cable tienen más fuerza. Y empezar a bajar la cantidad de cabello si está muy largo. Si está muy corto, tranquilamente puedes empezar con cualquier adaptador. Pero cuando el cabello es lacio y muy grueso, con una máquina con cable porque te genera mayor fuerza. Si es un lacio muy fino, tranquilamente puedes trabajar con una máquina inalámbrica, que va a ser perfecto para este tipo de cortes. Y yo una consulta personal. Tengo mi hijo que tiene el cabello grueso y lacio, y en la parte de aquí adelante le queda, cuando le cortan, se le viene para adelante, o sea, se le clava. Por más que le subimos con gel, nuevamente se vuelve a clavar, y la otra vez le vi a un chico con el mismo textura del cabello de mi hijo, pero tenía como entresacado en el copete. Claro. Ese es otro corte. A ver, por ejemplo, el tipo de cabello mío es un cabello más grueso, pero por el diseño del corte me permite elevarlo sin ningún problema, ¿verdad? Ustedes pueden verlo. Para esto, nosotros tenemos que manejar una técnica de tijeras. Para que el cabello puedas ubicarlo para cualquier lado, ¿sí? Tienes que tener una muy buena técnica de tijeras. Yo obviamente lo cepillo y lo peino en la mañana, me lo cepillo en las mañanas y lo llevo hasta la derecha. ¿Cómo se logra este tipo de efectos? Se los logra con una muy buena técnica de tijeras que ya la vemos el día de mañana. Las dos herramientas más importantes de un peluquero es el peine y la tijera. Y eso es lo que marca la diferencia entre un peluquero moderno y un peluquero clásico. ¿Ok? Dice que por favor si les puedes volver a repetir cómo se regula la máquina. Por supuesto, ok. La máquina, la cuchilla, tiene
esta que se llama palanca de ajuste. La palanca de ajuste te permite mover la cuchilla de cero a media, ¿ok? De cero a media. Mientras la cuchilla se encuentre cerrada, el corte va a ser mucho más bajo. Aproximadamente 0.08 milímetros es la relación del corte. Cuando se lo sube, el corte sube a 0.16 milímetros, que es el área de corte que vas a hacer. Ahora, ¿cómo se regula? Mientras la palanca esté arriba, ¿sí?, o la cuchilla cerrada, se llama cero. Cuando la palanca se abre o se baja, se llama media. Tienes que tener muy en cuenta de que la palanca tiene que quedar totalmente cerrada o abierta cuando estás haciendo el corte. Porque si la dejas no muy abierta o no muy cerrada, está generando otro ángulo de corte, o en este caso un tamaño diferente. Nos preguntan a qué edad o desde cuándo se puede afeitar la frente. Básicamente lo puedes hacer a cualquier edad. Básicamente lo puedes hacer a cualquier edad. Una cosa, esto viene por una teoría, ya sé por dónde va la pregunta, esto viene por una teoría de que la máquina daña el cabello. Normalmente no es que la máquina daña el cabello, lo que pasa es que el cabello toma una forma diferente porque le estás cortando. Entonces, se pone más duro, se pone más fuerte, porque es una cuestión natural. No es porque la máquina corta daña el cabello, sino que la persona tiene defensas distintas al del otro, y de esa manera reacciona a este tipo de crecimientos. Porque tuve alguien que decía, lo que pasa es que a mi hijo le pasé la máquina todo el cabello y le nació diferente, le nació feo. Eso es porque cuando generas todo un corte, al momento de crecer no le aportas acondicionamiento a lo nuevo que viene, porque es un cabello que llega maltratado del corte. Recuerden, un corte de cabello también va a maltratar tanto las puntas como los medios. Y necesitamos que en el momento del crecimiento aportarle acondicionamiento al mismo. Los hombres también necesitamos acondicionador, no solo el cabello de las mujeres. Es lo que siempre decimos, que ¿quién tiene la piel cabelluda más débil? Si los hombres o las mujeres. Y siempre nos saben decir, las mujeres tienen el cabello más débil y la piel cabelluda más débil. Cosa que es mentira. Porque ustedes no ven en la calle mujeres calvas. Ustedes ven solo en la calle hombres calvos, y es normal. Es normal ver en la calle hombres calvos, pero no es normal ver mujeres calvas. Y esto se resume a una cosa: no utilizan productos que les den tratamiento al cabello. Si yo preguntara, porque somos 433 personas, a los hombres que están acá, ¿quién utiliza acondicionador? Apenas el 20 o el 30% me dirá que sí, el resto no. Y si le pregunto a todas las mujeres que están acá, el 99% me va a decir: usas acondicionador, mascarilla, repolarizador, un protector de calor, bueno, un sinnúmero de productos capilares que le permite a ese cabello ser fuerte. Pero en sí, la piel cabelluda y el cabello más débil es el de los hombres. Ya. Hay una persona que ha insistido en la pregunta. Dice que cuando ella le corta el cabello en la parte de atrás, le queda tipo B, como una cresta. ¿Cómo puede ser? A ver, otra vez. Cuando le cortan la parte de atrás, le queda en B, en V, en sí. Y le queda como una cresta. Queda como una cresta en la parte posterior. Uh-huh. Para controlar la parte posterior, tienes que dividir la cúspide del cabello. Si me permites, te puedo trabajar con un modelo que tenemos acá. Un momentito. Mientras tanto, Tony, un momentito. Las personas que nos están preguntando, hasta que Tony se desocupe, ustedes deben registrarse una sola vez, pero les estamos pasando constantemente el registro de asistencia, porque muchas veces las personas que acaban de ingresar no lo tienen. Alguien también me dice que no se le desplaza. El único registro que puede ayudarnos para los certificados es el que se les transmite durante el taller. No les puedo enviar después y no pueden llenarlo después. Deben llenarlo en este momento, una sola vez. Si ya lo llenaron una vez, no hay ningún problema.
y siguen atendiendo a la clase, ¿sí? Pero quede claro lo que estaban preguntando. Listo. Les presento a nuestra modelo Doris. Doris nos ayuda siempre en este tipo de capacitaciones con ustedes. Bueno, para los que preguntaron sobre el área de el frontal, aquí está dibujado totalmente. Miren, con un peine siempre nos apoyamos como regla para trabajar. Ahora, en la parte superior, nosotros tenemos que identificar la cúspide del cráneo. ¿Cuál es la cúspide del cráneo? La cúspide es la zona más alta de la circunferencia que se encuentra totalmente recta. Aquí empieza la circunferencia, ¿lo vemos? La cúspide empieza aquí. Quiere decir que yo voy a dividir el cabello en esta área, dejando la parte frontal y la parte posterior. Aquí yo debo controlar el área del corte para que esto no me quede demasiado elevado. El error más común es que los peluqueros cortan toda esta área. Claro, la dejan baja, así, tal como ustedes lo ven allí, lo dejan bajo. Pero al momento de crecer, va creciendo así. Va creciendo así. Porque no hay un peso que logre ubicarlo en la parte posterior. Por esta razón, cuando yo divido la cúspide del cabello, como ustedes lo vieron en el video, voy a tomar de referencia siempre el occipital, pero si coloco el peine como regla desde el occipital, vean la cantidad de cabello que necesito para el peso. ¿Ok? Quiere decir que el corte con la máquina va a ser este. Al momento que cuchareo y lo elevo, ¿no? No es hacia adentro, es anclado, corte, hacia afuera. Y saca. Anclado, corte y hacia afuera. Cuando voy a suspender, si tengo la línea en esta área, entonces suspendo la máquina y voy a cortar. ¿Sí? Independientemente si el cabello se encuentra aquí, yo voy a suspender mi máquina. Mientras más afuera el suspendido, mejor diseño de la línea queda. De lo mismo para los laterales. Anclado, corte y saco la máquina. Anclado, corte. Cuando voy a borrar la línea en el suspendido, voy a trabajar de esta manera. Sí, ahora, chicos, recomendación. Se corta, ¿no? Estoy suspendiendo suave, borrando la línea. Este movimiento que hacen muchos, que están así, no hace absolutamente nada. Lo único que hace es que te cansa la mano y después te genera una lesión en el hombro. Sí, es una de las costumbres que muchos de los barberos ahora toman, que creen que mientras más rápido pasan la máquina, van a tener mejor resultado en el corte y no es así. ¿Ok? ¿Quién más? Espero que Doris nos haya ayudado muchísimo con esa pregunta. Nos preguntan, dice, tengo clientes que el alfiler les causa alergia. ¿Algún tip para poderles, o algo que se pueda usar en vez de la silet o con la silet? Por supuesto. No es exactamente, definamos, ¿no? Definamos. Esto se llama portanavajas, ¿ok? Perdona que no me salga un poquito el tema, pero debemos llamar las cosas por su nombre porque así fueron inventadas. Esto se llama portanavajas. Quiere decir que lo que va adentro se llama hojas de afeitar o navajas, no se llama Gillette. Gillette es una marca que creó hojas de afeitar, independientemente para qué se utilice. Entonces, ustedes cortan, lo colocan dentro de la navaja, del portanavajas, y luego ya sirve la herramienta para cortar. Portanavajas, hojas de navaja. No básicamente es que una persona sea alérgica al titanio con el que está trabajado ese instrumento, sino que las líneas de corte, nuevamente Doris, las líneas de corte se encuentran hacia arriba, que en el momento que ustedes afeitan, están generando una laceración por el momento del afeitado. Lo que ocurre es que el agua no te va a ayudar a condicionar la zona de afeitado. Para ello tienes que utilizar... Mira, acá.
gel de afeitar, colocas un poco de gel de afeitar en la zona donde vas a pasar tu portanavajas y con esto estás acondicionando el área. Afeitar la nuca o afeitar los costados es igual que afeitar la barba. Una barba no se afeita simplemente con agua, una barba se debe afeitar con un buen gel que te permita hidratar la zona del afeitado y asimismo te evite esa irritación. Nuevamente, la irritación que se genera en el cuello no es necesariamente porque el cliente es alérgico a el titanio o a la aleación metálica con la que está formada, sino más bien porque nosotros no acondicionamos el área del afeitado. Aplícale un poco de gel de la línea Urba y listo, solucionado el problema. Nos preguntan cómo hacer el corte pastilla. No he oído eso. ¿Corte? Pastilla, dice. ¿Cómo hacer pastilla, por favor? Ah, ¿cómo hacer pastilla? ¿Cómo hacer pastilla? Por supuesto. Tenemos dos tipos de pastillas, ¿sí?, normales en un hombre que se utilizan, ¿no? Que son las pastillas cuadradas y las pastillas finas. Los cortes clásicos, en algunos cortes clásicos, vienen pastillas rectas. ¿Cuáles son las pastillas rectas? Son las que se ubican sobre la línea de la oreja, aquí, en esta área. Esto es una moda, estamos hablando de los años 60, 70, que todavía se practican en personas adultas. Bueno, mucho más adultas. Donde llevas el corte sobre la oreja y recortas aquí. A esto le llamamos patillas rectas. Esto, como ustedes lo pueden ver, son cuadradas y también vienen patillas finas. El problema siempre surge, les comento, el problema siempre surge es en esta curva que está acá. Siempre, en esta curvita que está aquí. ¿Cómo puedo mejorar el uso de la navaja? Vamos a quitar esto. Ya recojo. Vamos a trabajar por seguridad. Con esto, recomendación para los que no sepan utilizar la navaja. La navaja se sostiene, se apoya entre el dedo anular y el dedo meñique en la cola de la navaja, ubicándolo siempre en el descanso, y luego el pulgar y el índice en el lomo de la navaja. Estos dos dedos, el medio y el anular, te van a ayudar sobre la espiga para dar mayor fijación. Recuerda que la cola de la navaja te ayuda a mantener el equilibrio. Es como un gato. Un gato sin cola no puede saltar. Esto, una navaja sin cola, no te puede ayudar a mantener el equilibrio. Listo. ¿Cómo puedo mejorar el tema del corte? En el momento que yo estoy trabajando en esta área, tenemos que estirar hacia arriba. Buen manejo de la navaja también radica en cómo estiras la piel. Si yo voy a cortar hacia abajo, estiro hacia arriba. Si voy a cortar hacia la derecha, debo estirar hacia la izquierda. Si voy a cortar hacia la izquierda, debo estirar hacia la derecha. Y si voy a cortar hacia arriba, debo estirar hacia abajo. Todo eso depende de qué tanto estires la piel, haces un muy buen corte. Pero lo que más nos interesa, esta pequeña curva de acá. ¿Cómo manejo o cómo controlo esta curva? La curva interna, una recomendación, no eleve más del diseño original. ¿Qué significa el diseño original? Que si yo tengo esta área con una curva ya prediseñada, que es el diseño original, simplemente voy a darle forma. No la eleve. Eso no es bueno visualmente. Entonces, ¿qué hacemos en esta área? Una vez que identifico la altura de la patilla, ¿verdad? Voy a anclar. Dense cuenta que cuando yo estoy trabajando con el peine, perdón, con la navaja, con el portanavaja, mi dedo medio me ayuda a anclar. ¿Sí? Mi dedo medio siempre va a estar anclado. Si voy a cortar hacia los lados, mi dedo medio me permite anclar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque para cualquier movimiento yo puedo retirar la navaja, ¿sí? Para evitar algún accidente. Siempre anclar el dedo o los dedos que van sobre la espiga para ayudarlos a ustedes a controlar. Ahora, la pequeña curva. Una vez que ustedes tienen el corte largo, van a bajar esta parte, ¿sí? La van a bajar un poco y van a hacer un corte recto.
Una vez que tienen el corte recto, al soltar la piel, se va a formar una curva. Y luego van a llevar con la punta de la navaja, van a estirar bien la piel y van a correr. Mira que mi dedo medio se encuentra anclado. ¿Sí? Siempre los dedos te van a servir de ancla. Puedo colocarlo en la frente y voy a anclarlo. Puedo colocarlo aquí y voy a trabajar en una curva. Esto te va a ayudar como lo haces como con un compás. Una vez que has diseñado la curva, ahora sí vas a tomar el resto de la navaja con la patilla para seguir definiendo esa línea. ¿Cómo practicas? Si no estamos muy acostumbrados a la navaja, tenemos miedo de trabajar con navaja, vamos a tomar un globo, lo vamos a hinchar, vamos a colocar jabón y vamos a empezar a afeitar el globo. Si el globo no se revienta, perfecto, no cortaron al cliente. Si el globo se revienta, vuélvanlo a intentar, no tengan miedo. Ojo con el globo, que después de unas 5 o 6 utilizadas, el globo se revienta por el desgaste del cauchito. ¿Algo más? Sí, tengo la mano alzada de Omar Zavala, pero yo no le puedo activar el micrófono, no sé si tú le puedes activar. Omar, tú lo puedes activar solo. En este momento vamos a iniciar activando los micrófonos. Gracias, Genita. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde eres? Soy extranjero de Venezuela. Bajamos un poquito al... Escucho más música. Dime tu pregunta, ok. Hay mucha gente que está preguntando, que no, de pronto no sabe, que existe un peine llamado 1.5, que con eso se puede borrar la línea entre la 1 y la 2. Sí. Ya. Gracias, Omar. ¿Esa era la acotación tuya? Exacto. Por supuesto. Yo te agradezco igual por la información y es muy bueno. Es verdad, nosotros tenemos dos tipos de adaptadores tanto en Wall como en Endis, como en Babyliss, que se llaman adaptadores especiales, que es de medio y 1.5. El 1.5 te puede ayudar a borrar la línea, pero si no tienes un buen manejo de la muñeca, vas a seguir generando otra. Ahora, los peines especiales, tanto como el medio y el 1.5, fueron creados para los cortes de tipo fade. Cuando nacen, cuando se incrementa la moda del corte tipo fade, Endis creó estos tipos de adaptadores medio y 1.5, y luego Wall también los utiliza de otros colores. El peine plomo, que es la medio, y el peine blanco, que es la 1.5. ¿Te sirven perfectamente para borrar la línea? Sí. Mi recomendación es aprende a trabajar sin ellos, porque no toda la vida los vas a tener, porque hay siempre un desgaste de las puntas que hacen de que se salte. Pero muchas gracias, Omar, igual por esa partecita. Nos activamos, estimada Sarita, activamos el micrófono de Disenia en este momento. Listo. Perfecto. Buenas tardes. Disenia. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Quería hacer una pregunta sobre los hombres tienen un poco el pelo rizado. ¿Cómo se puede hacer en ello? ¿Qué tan rizado o qué tan adentro rizado? Más a un lado. ¿Ah? ¿Cómo haces para cortarlos? Sí, porque es más difícil para ellos cortarse el cabello, porque es más, como si hay pelo más grueso y más, como si más rizado. Ya te entendí perfectamente. Ok, primero, antes de cortar este tipo de cabellos, tienes que preguntar cómo es el peinado. Una vez identificado el tipo de peinado y el tamaño del largo del cabello que él quiere, podemos ayudarles a definir el tipo de corte. Como siempre les digo, estamos en un nivel básico. A ver, chicos, yo les digo algo. Tenemos que ser congruentes con la información que manejamos, porque los que estamos acá no tenemos el mismo nivel que todos. Entonces, hay cositas que yo digo o que alguien puede preguntar que nos va a ayudar o que nos sirve. Puedes utilizar las máquinas con cable. Las máquinas con cable siempre van a ser perfectas para los cabellos que son muy gruesos, ¿sí? Yeah.
muy gruesos, que son muy abundantes. ¿Por qué razón? Porque tienen mayor fuerza. Ahora, en Wall, que es esta marca que tengo acá, en Wall tenemos dos tipos de versiones del motor. Motor de versión 5000 y motor del versión 9000. En Andes tenemos versión 7000 y tenemos versión 14000. Bueno, cuestiones de cada una de las marcas. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Mientras menor sea la versión, tiene más fuerza el motor. A mayor versión, mayor velocidad. Si el cabello que tú vas a trabajar es muy grueso, necesitas un motor que sea fuerte. Esto es como cuando uno va en una pendiente en un vehículo. Y si la vas a subir, necesitas subirla en cambios bajos, que te den fuerza y lo vas subiendo. Pero si necesitas cabellos cortitos y necesitas mucha velocidad para borrar líneas súper pequeñas, necesitas velocidad. Eso es como así mismo, vas en la larga y necesitas que tu carro desarrolle o tu moto desarrolle, le metes quinta y adiós, hasta que te paran los policías. Pero, en fin. Muchas gracias. Gracias a ti, diseña. ¿Alguien más? ¿Qué tenemos? Tenemos. No sé, Dianita, si nos puedes activar. A Jimena Minda tenemos. Carolina y Ana Fernanda. En este momento activamos a Ana Fernández, por favor. Hola, Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Mira, mi esposo es una persona complicada para cortarle el cabello porque tiene entradas muy grandes y ¿ya? poco cabello hacia adelante. Se le colgó. A ver. Tiene las entradas muy grandes y opta por colocarse el cabello hacia el frente para formar la entrada, me imagino, que eso es, ¿verdad? No. Él se echa el cabello de lado, pero tiene entradas grandes. ¿Mm? Pero tiene muy poco cabello hacia acá arriba. Ya. ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Cómo ayudarle a cubrir las entradas? No, ¿cómo haríamos para que se le levante el cabello? Porque a él se le corta y siempre se le levanta el cabello, a pesar que tiene muy poco. Ok, listo. Eso radica en la posición del remolino. Recuerda que el remolino no solamente es atrás, el remolino va también adelante, y eso es lo que ayuda a que el cabello se pueda domar a cualquier zona. Por ejemplo, yo tengo uno aquí tengo uno. Y esto hace que el cabello vaya hacia mi derecha. Si yo cambio la posición del cabello, date cuenta de que se empieza a levantar en esta área. Sí lo puedo peinar dándole una nueva forma, ¿verdad? Pero básicamente no se ve igual que peinándolo hacia la derecha. ¿Qué te quiero decir con esto? Claro. Primero, identifica hacia dónde va el cabello, ¿ok? ¿Hacia dónde va el cabello? Una vez que ubicas hacia dónde va el cabello, ya puedes hacerlo cortar y darle peso para que el cabello se pueda ubicar. Si esta zona va hacia la derecha, tiene que tener mayor largo, mira, tiene que tener un poco de mayor largo en relación hacia la del lado derecho. La zona izquierda es más larga que la del lado derecho. Aparentemente se ve igual porque lleva un muy buen filtrado. Si tú quieres peinar una persona hacia atrás, necesitas que el cabello en la parte frontal sea más largo para que se ubique el peso hacia atrás. Si tú quieres que la persona se mueva hacia la derecha, necesitas que la mayor cantidad de peso vaya de izquierda a derecha, ¿sí? Y puedas tener el peinado que quieres. Pero todo eso lo va a fijar el remolino. Tienes que primero ubicar el remolino. Lo que pasa es que eso ocurre porque, por ejemplo, tenemos una costumbre que dice los hombres nos peinamos de izquierda a derecha, pero en algunos no. En algunos el remolino es imposible y te dice de derecha a izquierda. O te dice ninguno de los dos lados, vayas hacia atrás. Y si te dice para ningún lado, vayas hacia el frente. Eso es algo, yo digo, eso es una de las batallas que uno no puede
que una de las batallas que uno no puede ganar. En la vida hay dos batallas que uno no gana. Las peleas con la mamá y la pelea con el rey. ¿Sí? Así es. Bueno, gracias. A ti, Ana, por la pregunta. Un micrófono más. Jimena Mina, si puede activar, por favor. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, porque el hecho de que cuando yo le hago cortar el cabello a mi hijo, se le corta en casa, muchas de las veces, o sea, se le hace púa fea para adelante o para atrás, o si no, hay veces no le crece correctamente, o si no, muchas de las veces le crece con orquídeas en la punta del cabello. Y no sé por qué, y él apenas tiene 12 años, el cabello de él está así. Entonces, realmente no sé en qué forma cortarle, cómo acondicionar su cabello, ni mucho menos. Si hay alguna solución que me puedas ayudar. ¿Cuál es la textura del cabello de tu nene? Es bastante gruesa, lacia y gruesa. Ya, me refiero a la forma. ¿Tiene ondas o es lacio? Es lacio. Es lacio totalmente. Es bastante lacio. Pero es muy grueso. Uh-huh. Es bastante es difícil grueso. Cortarlo, es difícil sí. Peinarlo. Ok, listo. Yo como peluquero, cuando me enfrento a este tipo de cabellos, es un proceso, ¿sí? Entre un buen corte y un muy buen peinado, hasta que el cabello se vaya acomodando a la posición. Lo que ocurre es que nosotros pasamos por una etapa donde nos peinamos para todos lados. Entonces tienes que definir un corte que te permita peinarte hacia la dirección que tú quieres. Tú tienes que decidir hacia dónde te vas a peinar. Una vez que lo decides, cortas y luego vas acomodando el cabello hasta que te dé esa posición. Los productos también son importantes. Ceras, gel, fijadores, una repolarización de vez en cuando en el cabello del hombre luce perfecto. ¿Okay? ¿Qué más te puedo decir? Un alisado también va a ir muy bien, un alisado orgánico te va a ir muy bien. Esto ayuda a reducir la densidad o el volumen total del cabello para que se vuelva un poco más maleable o que se vuelva más dócil al momento de peinar. Y otra de las cosas es que él cuando nació no tenía cabello como cualquier otro niño, él nació calvo y a partir de los 2 años recién ¿ya? Se partió el cabello. Y ahora entonces, tiene más. Hasta los 11 años nunca se le cortó el cabello. Jamás. Y ahora tiene mucho cabello, ahora ya no sabe qué hacer con tanto cabello. Exactamente. Ya, te explico, a ver. Se resume a que no todos tenemos el mismo metabolismo. Hay algunos que nos crece cabello muy chico, otros que nos crece cabello muy, muy grande. Pero sí tienes que ayudarte con acondicionadores, con cremas para peinar al momento de... Puedes cerrar esa puerta, gracias. Lo siento. Es hora de los vendedores por acá. Bueno, te decía, productos que te ayuden al cabello para el tratamiento, acondicionadores, repolarizadores, ¿sí? Un buen alisado de vez en cuando no le caería mal, le caería muy bien, aparte de cremas para peinar, un gel, pero un buen gel, un gel que no tenga alcohol. A ver, estamos con nuestra línea Urban, la tengo al lado de acá. Nuestra línea Urban, todos nuestros productos, ninguno contiene alcohol, tiene de pantenol, que te va a ayudar a reestructurar la hebra capilar. Entonces, te aconsejo peinarlo con el gel de Urban, si quieres el cabello fijo. Ah, no, pero es que él no quiere el cabello fijo, quiere el cabello moldeado. Yo me peino con cera. Sí, yo me peino con cera. ¿Quieres el cabello moldeado de esta manera? Vamos a utilizar cera Urban. Tengo en dos presentaciones. Negra y roja. Esta es para cabellos lacios y esta es para cabellos rizados. Asimismo, las presentaciones del gel. Que puedes conseguirlo, obviamente, en el local. En Calderón se encuentra la señora Lorena Arcos también. Ella nos puede ayudar bastante con el tema de nuestros productos de la línea Urban y ya está haciendo envíos a todo el país.
Nos están preguntando cómo borramos la línea que queda entre la 1 y la 2. ¿Cómo borramos la línea que nos queda entre la 1 y la 2? Nuevamente, vamos a tomar en suspendido, abrimos la cuchilla en suspendido y vamos a borrar esa línea. En antes decía un compañero Omar, creo que era, hay un adaptador 1.5 que podemos utilizarlo para borrar esa línea. Pero la mejor manera de hacerlo es utilizando el mismo adaptador 1, bajas la cuchilla 1.5 y vas a borrarlo, pero el movimiento de la mano siempre va a ser importante, el movimiento de la mano. Si tú no puedes controlar el movimiento de la mano, va a ser imposible que pases de un corte normal a un corte fe y puedas controlar las líneas. ¿Qué haces? Para hacer líneas de diseño, cuchareo. Para borrar las líneas del diseño, suspensión, generando la conexión corta. Listo, dice una pregunta que tenemos de aquí. Si el peinado es hacia atrás, dice, entiendo que hay que dejarle más largo en la parte delantera y hay que rebajarle más en la parte trasera de las partes superior. ¿Me puede ayudar? Gracias. Por supuesto. A ver. Nuevamente vamos a pasar con Doris. Listo. Para que el cabello se pueda mantener hacia atrás. Bueno, esto ya es un muñeco de práctica donde tomamos en relación todos los errores, ¿no? Doris siempre nos ayuda a ver errores y controlar errores. Cierre la puerta. O ajustale, que suena feo. Gracias. Listo. La parte frontal no es que está más larga. Ahora, nos estamos adelantando un poquito al corte de mañana. Alguien por ahí también estaba viendo que decía que ya quiere ver terminado el corte, ¿sí? Con la parte superior. Recuerden que esto es una capacitación de 3 días y las clases tienen continuidad. Entonces, hoy vimos cortes normales, cortes con máquina. El día de mañana vamos a ver la continuación del corte, pero con la tijera, donde les voy a enseñar a manejar la tijera. Pero esto es para adelantarlo. No es que básicamente en la parte frontal queda más larga que en la parte posterior. Ocurre lo siguiente. El cráneo es una circunferencia, ¿sí?, que se encuentra recta en la parte de la cúspide y luego va descendiendo en 45 grados hacia adelante o 45 grados posteriores. Con un muy buen diseño de corte, yo puedo controlar los ángulos para que el cabello quede con el peso indicado. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Que la parte superior me quede totalmente plana en relación horizontal. Si la vemos en relación frontal, de adelante hacia atrás, vamos a mantener una línea de corte de 45 grados. Pero para entender esto, tenemos que ver un poquito de los ángulos y de cómo debemos utilizar las manos con la tijera, que el día de mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Dice que algunas personas del acondicionador les produce caspa. A ver. El acondicionador se coloca de medios a puntas. De medios a puntas. ¿Vení, Doris? Pero si es el cabello del hombre, que es mucho más corto, lo que vamos a hacer es a colocarlo en las manos y con la yema de los dedos vamos a ir ubicándonos el acondicionador, ¿sí?, hacia arriba. Si nos llega a sobrar producto en la mano, se lo lavan. No se lo aplican en la piel cabelluda. Porque tenemos la costumbre de que nos aplicamos, ¿ok? Ah, nos sobró un poco. Y nos empezamos a aplicar en otra zona que se encuentra más cerca de la piel cabelluda. El acondicionador se coloca en medios a puntas. En una mujer es más sencillo. Echa un poco la cabeza y va a ubicar el acondicionador dándose unos leves masajes, ¿verdad? Pero en un hombre es más complicado porque el cabello es más corto. Tomamos en la palma de las manos y con la yema de los dedos vamos a ir haciendo estos movimientos para ir ubicando el acondicionador en estas áreas. ¿Qué más tenemos?
Dice, si tiene caspa, ¿es recomendable cortar el largo o no mucho? A ver, primero, si yo peino a mi cliente y yo veo que mi cliente tiene caspa, tengo dos opciones. Opción número uno, si dispongo de un lavacabezas, le lavo el cabello y le aplico el tratamiento anticaspa. Recuerden que cuando ustedes controlan las afecciones o las infecciones de la piel cabelluda, están protegiendo sus máquinas, sus peines, sus tijeras, sus navajas. Entonces, primera opción, tratarlos ustedes mismos. Segunda opción, cortarlos con peines diferentes a los que ustedes utilizan normalmente. Porque un peine sucio es un peine infectado que va a pasar de cabeza en cabeza. Y eso va a generar una muy mala reputación para tu negocio. Entonces, respuesta es, trátalo personalmente con el cliente. No lo divulgues tanto, simplemente le dices, mira, mi amigo, ¿cómo está? Te voy a decir una cosa, la caspa que tú tienes tiene que ser tratada. Entonces vamos a hacer algo, yo te voy a lavar el cabello, te voy a aplicar un tratamiento y luego de eso pasas a cortar. Si la caspa no se puede controlar, entonces ya es decisión tuya si le cortas o no. Yo me he enfrentado a caspas seborreicas con una infección totalmente brutal que necesariamente necesitan cortarse el cabello para aplicarse las cremas. Pero imagínate cómo puedo cortarle yo con una de mis máquinas que utilizo con el resto de mis clientes. Para ese tipo de personas, yo tengo una máquina aparte que tengo que desarmarla después, tengo que lavarla toda porque ya queda totalmente infectada. Pero esa máquina es solamente para ese tipo de clientes. Dice si tal vez tú les puedes recomendar un producto para una persona que tiene caspa y tiene el cabello graso. Por supuesto, dentro de nuestras líneas. Otra nos pregunta, ¿con qué producto me quito la caspa también? ¿Con qué producto te quita la caspa? Aquí va. Dentro de nuestras líneas tenemos la línea Preven. La línea Preven está compuesta de shampoo y tónicos. ¿Qué pasa con esta línea? Esta línea tiene ortiga, romero, quinoa y menta, 4 de los productos naturales que se utilizan para el control de la caspa, para liberar la grasa del cabello y además para ayudar y prevenir el crecimiento, la caída y ayudar al crecimiento del cabello. Shampoo, básicamente de limpieza profunda que va a ayudar a eliminar la mayor cantidad de grasa posible de la piel cabelluda. Importante, la piel cabelluda tiene que tener grasa. ¿Sí? No es que vamos a eliminarla totalmente, no. La piel cabelluda tiene que tener grasa porque así ayuda a que el folículo se mantenga hidratado. Y número 2, el tónico, que se lo puede aplicar 3 veces por día, ¿sí? 3 veces al día o 2 veces al día. Y esto es una solución acuosa que te va a ayudar a controlar los niveles de caspa y también de producción excesivo de sebo en el cráneo. Además de que es una línea de prevención caída, te ayuda a que el folículo se alimente y que el cabello te crezca. Ya. Nos están preguntando, no sé si tú nos puedes ayudar con la dirección de doña Lorena, porque hay supuesto. Una persona dice que no encuentra ya la Gillette, que no sabe dónde nos a puede ver. Ayudar. La señora Lorena la vamos a encontrar en Calderón, en la calle Lizardo Becerra y 9 de agosto. Me dice la señora Lorena, para que lleguen ahí al punto, es junto al subcentro de Calderón. Junto al subcentro de Calderón, ella está directo en el local Siempre Radiante, donde les va a atender. Uh-huh. Toda la línea de chocolate se encuentra aquí, toda. Ustedes pueden ir preguntarle por cualquiera de los productos de la clase de hoy y ella se los va a dar. Es más, como yo los considero, ya cuando yo capacito personas no son estudiantes, son mis amigos. Entonces, como ustedes son mis amigos, pueden consultarme sin ningún inconveniente y yo estoy siempre dispuesto a ayudarles. ¿Okay? Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, la pueden hacer, yo les ayudaré. Ya. Yeah.
Que les guste el sombreado. Dice, buenas tardes, háganme un favor. Tengo clientes que les gusta el sombreado con navaja y mi inquietud es que les pongo en la piel de su cabeza. Pues para rasurarles yo utilizo alcohol. No, no, a ver. Esto es así. Y esto es en vivo. Ok. Primero, gel hidratante. Vamos a abrirle. Vamos a aplicar gel de afeitar. ¿Por qué razón gel? A lo largo de los años, como yo les digo, a lo largo de los años como barbero, me enfrenté a muchos problemas de los productos de afeitado. Y uno de ellos era de que la espuma no te permite ver porque te bloquea o te impide visibilidad de la zona donde estás afeitando. Además de que se reseca, una espuma de afeitar se reseca, ¿sí? Y eso te va a generar también afecciones en la piel. ¿Ok? Importante. Nuestros productos vienen con seguros, como ustedes los ven, sellados y con seguro. ¿Qué significa seguro? Que la válvula da vueltas. ¿De cómo se abre? Ustedes aperturan la tapita, ¿sí? Que ingrese el oxígeno. Y en este momento sostienen la válvula y ajustan nuevamente la tapa. Cuando ustedes ajustan la tapa, ya queda automáticamente activado el producto. ¿Sí? ¿Por qué razón lo hacemos? Porque es un producto totalmente profesional y nos gusta garantizar lo que tenemos. Gel de afeitar. Es un gel totalmente transparente, ¿sí? Que va a ayudar al afeitado o a hidratar la zona del afeitado del cliente. Tiene aloe vera, tiene menta y además toda la fragancia de la línea Urba. ¿Qué pasa con esto? Al ser transparente, ustedes pueden saber dónde van a afeitar. Al ser un gel, se mantiene mayor tiempo hidratado, ¿sí? Como tiene menta, va a mantener fresca, que va a ayudar a reducir esa irritación al momento que está afeitando. Recuerden que cuando están afeitando, están raspando parte de la piel. Y cuando raspan parte de la piel, están generando una herida, que es una herida abrasiva. Imagínate, tienes una herida abrasiva y luego de eso le aplicas alcohol. Recuerda que el alcohol quema los extremos de las heridas y ahora tienes dos heridas. Una por abrasión y la segunda por quemadura. Porque el alcohol quema. ¿Ok? Para ello, nuevamente, segundo producto que voy a presentar es el aftershave. Un gel hidratante aftershave. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál es la diferencia? Vean, la vuelta nuevamente. ¿Qué pasa con este? Que nuestro gel aftershave tiene aloe vera, ácido hialurónico, extracto de té rojo, que es un desinflamante, además de menta y también mentol, que va a ayudar a reducir toda la sensación de el afeitado, porque nosotros cuando nos afeitamos arde, ¿no? Los que se afeitan saben muy bien que hay zonas que arden mucho más. También es un gel transparente que ayuda a hidratar la piel. ¿Cuál es la diferencia de este? Que su carga de productos que ayudan a hidratar la zona afeitada actúan inmediatamente sobre el área de la piel sin generar ardor, porque no tiene alcohol. ¿Sí? Entonces, esto es un ritual de afeitado, un gel y un aftershave para después de. Nunca, nunca se debe aplicar alcohol directamente en una zona recién afeitada. ¿Por qué? Se los acabo de explicar. Generas una herida al momento de afeitarlo y luego vas a generar otra al momento de aplicar el alcohol. Y hay que tener mucho cuidado porque esa herida que generas con el alcohol es la que deriva después en granos. Los granos en las zonas donde uno se afeita se generan por el mal cuidado o la mala utilización de los productos de afeitar. ¿Sí? Listo.
Yo pienso que deberíamos, les quiero pedir por favor que me activen las cámaras para hacer el registro de asistencia con las cámaras encendidas. Mientras tanto, no sé si hoy hacemos el sorteo que me decía. Estamos casi a punto de terminar. Por supuesto. Y acá está, teníamos, déjenme ver, tengo una foto donde registramos el total. Aquí. Listo. Bueno, me voy a apoyar de alguien. Chicos, tenemos más preguntas. Pueden guardarlas, pueden hacerlas, escribirlas en el grupo y les vamos respondiendo poco a poco. A ver, algo que sí me permito, Sarita, me robo un poquito el tiempo. Para las personas que son de otras provincias y quieran conocer, pueden buscarnos en Facebook como Chocolife, así tal cual, Chocolife, o en Instagram como @chocolife.es. Aquí ustedes escriben y el personal de redes públicas les va a dar todas las respuestas que ustedes tienen en cuanto a nuestros productos y los clientes que tenemos a nivel nacional, donde ustedes pueden conseguir o adquirir todas nuestras líneas. Ok, listo. Si nos puedes poner el producto que les estabas enseñando en la cámara para que hagan una captura de pantalla. Ahí, enfoquémosle. Entiendo que ya. Ok, listo. El producto que vamos a regalar el día de hoy lo van a adquirir en el local de la señora Lorena Arcos. Ella muy amablemente nos está donando estos productos de la línea Urban para el ganador del día de hoy. Listo, tenemos desde el 1 hasta el 435. Ok, ya tengo los números indicados en pantalla. ¿Cómo se llama la otra compañera que usted tiene aquí, Sarita? Dianita. Con Dianita. Dianita. Uh-huh. Hola, Dianita. ¿Cómo está, Antonio? Muy bien. ¿Qué tal le ha parecido la clase de hoy? Muy interesante, muy enriquecedora. Seguro que nuestros participantes van a poner en práctica. Qué chévere. Dianita, del 1 al 435, un número, por favor. El 300. 300. Eso está acá. 5. Listo. Tenemos Yanina Pastrano. 300. Si está activa Yanina, tiene que activar su audio, su micrófono para escucharle. Si no le escuchamos, le damos a otra persona. En este momento vamos a activar el micrófono de Yanina Pastrano. Estimada Yanina. Buenas tardes. Hola, Yanina. Llegaste a tiempo. 3 segundos más y se lo damos a alguien. No. Muchas gracias. Me pareció muy interesante este curso. Ya. Agradecer al Consejo Provincial, a la señorita prefecta, por impartir estas iniciativas que nos ayudan mucho. En mi caso, yo recién estoy en un curso para aprender peluquería y lo que acabamos de aprender es muy útil para mí. Entonces, yo agradezco todo al profesor también. Muchas gracias por esa explicación y también por el premio. El premio se lo tienes que agradecer a la señora Lorena Arcos, que ella es la que nos está dando todos los productos. Yanina, internamente tenemos que escribirle a ella, darle tus nombres y ponerse en contacto con ella para que puedas retirarlo en el local en Cali. ¿Sí? ¿Listo? Perdón, Antonio, que lo interrumpa. Estimada Yanina, en este momento vamos a comunicarnos por chat internamente. Por favor, para que me ayude con sus nombres completos. Listo. Gracias.
Gracias, Dianita. Usted le dio la suerte a ella. Señora Sarita, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, yo feliz de capacitarles, de ayudarles a todo el mundo. Esta es parte de mi trabajo, aparte de ser peluquero, de ser estilista, de conversar con las personas en el sillón, porque para los que están en esto y los que están empezando, créanme que es una satisfacción inmensa tener a tu cliente en el sillón y hacer o conversar con ellos y lograr de que esta persona se convierta en tu amigo o que te diga al final, muchísimas gracias por el corte, por la conversación, por tu tiempo, eso es un pago que no lo vas a conseguir en ninguna otra parte. Y así mismo poderles enseñar a ustedes es tan satisfactorio para mí. Y bueno, mañana nos vemos. Tenemos la segunda parte del corte clásico donde les voy a enseñar a manejar tijeras, que es un poquito complicado y es algo de que los chicos siempre tratan de obviar. Pero mi recomendación es aprendan, porque esa es la diferencia entre ustedes y cualquier otra persona. Listo. Muchísimas gracias, mi Tony. Nos preguntaban en cómo te pueden encontrar en redes sociales. Ya, yeah. En Facebook, que es mucho más rápido, que es el manejo, que es el que tengo más tiempo, estoy como Tony Moreira Barber. Tony como el yogur, ¿sí? Tony Moreira Barber. Ahí ustedes me pueden encontrar. Déjenme ver si coloco. Estamos aquí. Bajamos un poco el brillo para que puedan ver. Ok, déjenme, le cargo la página. Está medio lento. Ok, listo. Así estoy en Facebook. Tony Moreira Barber. Pueden escribirme, me pueden encontrar. Yo siempre presto a ayudarles, chicos. Listo. Bueno, también les comento que Tony también está en los grupos de WhatsApp que hemos creado para mandarles el link de asistencia. También está Tony ahí. Cualquier pregunta, aunque les... Bueno, ahí podemos hacer. También agradecerte a ti. Ya estamos justo por terminar. Agradecerles a todos por su asistencia. También a la Dirección de Economía Popular y Solidaria nos encuentra en el Facebook, así, Dirección de Economía Popular y Solidaria. Ahí estamos dándoles todos los talleres, los cursos que no son solo de belleza, también computación, costura, todo lo que quiera decir emprender. Ese es el compromiso de la señorita prefecta, ayudarles a ustedes a emprender. Darles, como ya les decía, las gracias a todos por haber asistido y pedirles por favor que se cuiden mucho. La pandemia no ha pasado, debemos cuidar de nuestra familia, debemos cuidarnos todos y no nos confiemos, no por el hecho de estar vacunados. Muchas de las personas están ya vacunadas, se descuidan, la vacuna todavía no nos garantiza, la primera dosis no nos garantiza no infectarnos. Entonces, por favor, cuidémonos. Les espero, les hago la cordial invitación para el día de mañana y agradecerles infinitamente por su asistencia y les esperamos el día de mañana. Dios nos bendiga y les bendiga a todos. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta clase. Muchas gracias. Gracias, señor. Hasta el día de mañana. Gracias. 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 Hasta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.